sinceramente ha tenido una carga mediática el proceso, no vamos a ocultarlo, tanto por nosotros, de nacional como internacionalmente, pero ello, a mi criterio, no ha influido, por lo menos en nuestro trabajo de abogado, no ha influido, yo puedo hablar por la parte que nos corresponde a nosotros los abogados, por lo menos el trabajo de nosotros los abogados no ha influido esta carga mediática o no ha influido el tipo de delito en la defensa que hemos desarrollado ni en el desarrollo del proceso. Por lo menos en esta parte no ha tenido influencia y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para defender los intereses de nuestros clientes sin ninguna vulneración o sin ninguna intermediación, sencillamente defendiendo como debemos y como hemos entendido que ha sido lo mejor para sus intereses. Este proceso ha pasado por dos leyes de procedimiento penal. Uh-huh. Es una cosa sui generis. Nosotros empezamos este proceso en julio del año pasado, donde la ley de procedimiento penal establecía que hasta que no se dictara una medida cautelar, no se podía tener acceso a un abogado y por tanto no se tenía entonces comunicación con él. Se ha criticado ello, estoy hablando de lo que hemos leído en la prensa, etcétera, porque hay otros sistemas de justicia donde se tiene acceso a un abogado desde el primer momento. Nosotros tenemos hoy una modificación de la ley donde se tiene en un primer momento, pero hay que tener el contexto de que en aquel momento lo legal, lo establecido, era a los 7 días. Una vez que tuvimos el contrato con el abogado, tuvimos acceso a él en todo momento. Yo, en mi caso, tuve acceso con él desde el primer momento en instrucción y en el resto del proceso he tenido acceso a él en la prisión donde él se encuentra en cada momento que yo necesitaba. No solamente lo que establece la ley en fase de conclusión o en la entrevista inicial, sino cada vez que él quería hablar conmigo, cada vez que la familia te avisa, mira, abogado, Harold quiere hablar contigo, y yo voy y me entrevisto con él sin problema ninguno, en el juicio, incluso antes de comenzar el juicio, durante la tramitación del juicio, mira, yo quiero hablar con mi abogado, ayer pasó en el horario de receso, quiero hablar, hoy por la mañana volvimos a conversar, porque es legal que en todo momento él tenga acceso a su abogado. Incluso la ley hoy permite, en virtud de la instrucción del Supremo, que durante la sustanciación del juicio, incluso si él quiere tener acceso al abogado, levanta la mano y se le permite. Porque mira, abogado, lo que están diciendo es así, o mira, abogado, yo quiero aclarar esto, mira, abogado, lo que dijo el testigo es así. Eso se permite, y en este caso se permitió y tuvo acceso a él. Incluso valoramos la modificación de su declaración, valoramos la modificación de las conclusiones provisionales, y hoy hablamos en la mañana de lo que él va a hacer en su derecho de última palabra, que igual tiene derecho a ejercer. Por eso, por esa parte no ha habido problema. Por esa parte tampoco ha habido problema en cuanto a comunicación. Y la familia sabe que no ha habido problema porque a nosotros no nos ha manifestado ninguna preocupación ni ningún disgusto con esta situación tampoco, que les aseguro que de haberle existido lo hubieran hecho, como han hecho incluso otros autores. En el caso de nosotros no ha habido problema ninguno. ¿No tiene ninguna queja? Mira, no tengo queja ni tengo reclamación, porque además si la hubiera tenido, los que me conocen saben que lo hubiera hecho desde el momento, lo hubiera dicho. Yo no tengo queja ni reclamación. Hoy lo que queda es esperar el fallo del tribunal, y el fallo que arriba el tribunal, igual, de ser condenatorio, los procesos legales establecidos, de ser absolutorio, feliz como abogado de que se haya cogido mi tesis. Es lo que corresponde. Las garantías procesales de mi representado han sido cumplidas a cabalidad. Y digo esto porque ejercimos libremente nuestro derecho a la defensa, no fuimos sometidos a ningún tipo de presión por ninguna parte. Contamos con todo el apoyo de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y de la dirección del bufete para el ejercicio de nuestro trabajo, facilitándonos todos los medios y posibilidades y actuando de conjunto, porque aunque la defensa es individual, nosotros contamos con mecanismos que nos permiten conciliar criterios, orientarnos, buscar información y facilitarnos todo tipo de apoyo, de cooperación con el objetivo de lograr esta preparación para el juicio, lo cual hacemos no en este caso, sino en todos los casos, para llegar mejor preparados al proceso. Yo represento solamente a una persona, un joven de 19 años de edad, ha estado asistido en todo momento y he mantenido estrecho vínculo con la familia, informándolos en cada momento de la situación en que está el proceso, el estado en que se encuentra, y he recibido el apoyo de la familia y la orientación en cuanto a los aspectos o cuestiones que me puedan resultar incomprensibles o necesario de conciliación de criterios para formular las correspondientes conclusiones provisionales que se contrapusieron objetivamente a las conclusiones provisionales que recibimos en su día de parte de la Fiscalía. A partir de los 16 años de edad, las personas son responsables penalmente en la República de Cuba. Pero el Código Penal tiene un criterio más amplio sobre la aplicación de la norma penal, en el sentido de reconocer que la persona como tal no ha completado su personalidad, en la formación de su personalidad, y tiene determinadas condescendencias, consideraciones
oportunidades para la aplicación de la ley de forma más benévola con respecto a las personas que tienen hasta 20 años de edad. Y puede incluso, en los casos de 16 años de edad, rebajarlo hasta en 2/3 del límite mínimo y máximo de la sanción. Y se hace extensivo incluso hasta los 20 años de edad. Pero no solo así, las personas que tienen más de 60 años también se incluyen dentro de esa, dentro de esos beneficios que establece la ley. No existe en este proceso ninguna persona menor de 16 años de edad, incluso creo que ninguno menor de 18 años de edad. Y con respecto a todas estas personas, que cada uno ha tenido su abogado y que ha sido nombrado en su momento, siempre los abogados hemos estado resaltando, y lo estamos haciendo en este propio acto del juicio oral, sobre la consideración que pedimos que tenga el tribunal en relación con la edad del acusado, que esta es una de las cuestiones que no se pueden omitir porque la personalidad no está todavía conformada, delimitada, delineada como para decir que ha llegado a la madurez total, y por lo tanto sus actos no pueden medirse de la misma forma que una persona mayor de edad.